Cobrar, cobra, cobra, Yona, Yona, muy bien. Cuidado, cuidado. Cobra, guapa, cobra aquí. Cobra, anda aquí. Cobra, anda aquí. Muy bien, aquí, muy bien. No, muy bien, sí, muy bien. Muy bien, Yona, muy bien. Thank you.
este vídeo es un especial media veda que hemos hecho, bueno, donde en la zona donde yo estuve cazando, en el páramo de León, pintaba muy mala temporada, muy poco rastrojo, muchísimo maíz y la cosa pintaba fatal. Bueno, pues a pesar de eso, esta vez la sorpresa fue para bien. Y a pesar, además de, bueno, de tener, bueno, pues no para hacer grandes piños, pero sí para entretenerse, de tener una densidad aceptable, pues me divertí mucho con las dos perras nuevas que llevaba, que eran sus primeras experiencias de caza, dos hijas de dardo, que con sus fallos que hay que pulir, pero que ya están haciendo, estaban cazando, como se puede ver en el vídeo, sin ningún tipo de collar ni nada, y haciendo las cosas bien. Y sobre todo, algo que es lo que más me alegró, es que encontraban muy bien las codornices. Encontraban muy fácil y muy bien. Y bueno, aunque nos queda trabajo por hacer, aquí también tenemos, luego he añadido un par de vídeos que no son míos, que bueno, porque me llamaron realmente la atención. Uno, que es de un cachorrín que han llevado este año, que tiene no tiene todavía 4 meses y está parando codornices salvajes. Es un vídeo que aparece ahí al final, con su padre. Por supuesto que lo puse porque eso es una gozada. Cuando te mandan esto es una gozada. Y luego, por otro lado, un vídeo de Bruja, que siempre es una gozada porque es una perra que nos ha llenado de alegrías igual a mí cuando yo la tenía que a Joshua ahora. Bien, y bueno, espero que os guste mucho el vídeo. Y de paso hemos aprovechado también en la media veda, me he probado estas botas que traemos, que hemos traído, que es la Armo, el modelo Pizpalú en concreto, que ha sido otra de las de las buenas sensaciones que he tenido en esta, de otra sorpresa agradable que he tenido esta media veda. Las compré en julio, empecé en los entrenamientos en julio, he cazado toda la media veda y estoy con ella entrenando ahora en montaña. Seré concreto, rápido y sincero, como suelo ser siempre. Esto es la bota más ligera y más cómoda de montaña que yo he usado en mi vida, sin lugar a nada. Nosotros teníamos hasta ahora botas resistentes, que iban bien, unas mejor, otras peor, botas que tenían un público que iba bien, había otro público que se quejaba que podían ser botas duras y tal, muy bien. En el caso mío también las encontraba duras, por ejemplo, en el caso de Dioto. Y ahora tenemos ese producto que antes no teníamos. Esto es realmente una maravilla. Para todas aquellas personas que les guste una bota ligera, de calidad, porque a la mañana hacía todo fresco, rocío, agua, ni un problema, pies calientes y secos siempre, y por la tarde calor y sin ningún problema. Una auténtica comodidad, una maravilla las botas. Para todas aquellas personas, sinceramente, que quieran una bota ligera, cómoda y que no cale, las recomiendo al 100%. Desde luego, para mí, la mejor sensación de bota que he tenido en los pies. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.